Muy bien, entonces, mis amados hermanos, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día, mi hermano, le traigo otro mensaje, buen mensaje. Vamos a seguir hablando de las migajas. Vamos a seguir hablando de las migajas, solamente ya no sería de lo mismo, de las mismas migajas de lo que estuvimos hablando. Primero, la fe. Y el segundo, migajas al negocio. Ahora vamos a tratar migajas, mira, al ministerio. Así vamos a hablar hoy día. Migajas al ministerio, en las cosas de Dios. Al entender esto, mi querido hermano, querida hermana, ¿sabes por qué le quiero hablar también acerca de migajas al ministerio? Porque el mundo entero, no solamente una persona, el mundo entero nos gana. O si te desincluyas, bueno, le ganan a aquellos, no usted. Le ganan el ego, la vanagloria, la soberbia, el yo. Eso está entonces, por eso le hablo esto. Si no estás, si no te ha ganado a ti, bueno, es para aquellos. Pero si estás, si te sientes ahí involucrado, entonces para todos este mensaje. Vamos abriendo las Sagradas Escrituras. Proverbios del proverbista Salomón. Capítulo 25. Allí está pasmada la palabra de Dios. 25 y su verso 27. Yo le he titulado así, migajas al ministerio, porque cuando hablamos fuera del ministerio, pues no le toca la palabra de Dios. Claro, podemos hablar de otro, aquellos, para otros, aquellos que todavía no conocen las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios, créame, no muy le da, no muy le toca para eso. Más los que ya conocen las cosas de Dios, para aquellos, bueno, también le va a servir. Pero cuando se habla de la Biblia, es que son para aquellos que saben de la Biblia. Aquellos que todavía no muy les va a tocar, posiblemente sí su poquito, pero la mayoría, las cosas de Dios, le va a tocar el que sabe de las cosas de Dios. 25-27. Dice de esta manera. Bueno, empieza diciendo aquí. Dice, comer mucha miel no es bueno. Bueno, eso yo le quiero hablar en la segunda parte, después de la coma. El buscar la propia gloria, dice, no es gloria. Ni el buscar la propia gloria es gloria. Entonces quiere decir, al buscar la propia gloria, no es gloria. A eso le quiero hablar, mi hermano. Cuando se habla del mundo, bueno, hermanos, allá es otra, es otro rollo, podríamos decir así como dicen el dicho vulgar, es otro rollo. Aquí le voy a hablar de las cosas de Dios. Aquí está pasmada la Biblia, la Sagrada Biblia. El buscar la propia gloria, eso es lo que está ganando terreno por un lado u otro, mi hermano.
No debería ser. Si la Biblia, mi hermano, si la Biblia está clara, Mateo 11, 29, un ejemplo estoy dando. Aquellos que tienen cerrada la mente, posiblemente dirían, bueno, pero ¿cómo está eso? No lo entiendo. Al acercar las cosas de Dios, mi hermano, recuerda, Mateo 11, 29, aprendan de mí. Mira. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, hay que aprender de Jesucristo porque ya le rodeamos, ya estamos a su lado, ya le hemos abierto la puerta, ya está morando hacia nosotros. Debemos de aprender la mansedumbre. Ya no debemos de andar entonces a nuestro gusto, a nuestro deseo. Ya lo dijimos, ya lo vimos entonces. ¿Qué dijo el maestro? Que aprendamos de él. Y si seguimos, mi hermano, y si seguimos escarbando, Primera de Pedro 2:21, otro ejemplo, dos ejemplos les voy a dar, estos ya son ejemplos. Primera de Pedro 2:21, estos ya son ejemplos, ya salí del tema, pero solamente les quiero decir de que la palabra de Dios, lo que vamos a tratar hoy día, es para el que se ha acercado en las cosas de Dios. Para aquellos, bueno, también le puede tocar, pero más a nosotros que ya estamos dentro de las cosas de Dios. 2:21, ejemplo le estoy dando. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Mira, y aquellos que todavía no lo son llamados, bueno, no muy les va a tocar. Pero si quieren tomar lo que estamos tratando, bueno, también dice, porque también Cristo padeció por nosotros, aquí está, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ya lo dijo, lo encerró todo. Y cuando se habla de seguir pisadas, mi hermano, ¿cómo fue Jesucristo? No es lo que estamos viviendo hoy día. Es que hoy día está ganando terreno, ya le dije, el ego, la vanagloria, la soberbia. Está ganando terreno. Por eso le quiero hablar, entonces, las migajas del ministerio. Las migajas al ministerio. Entonces, a eso le voy, mi hermano, si usted me la está entendiendo. ¿Sí? El que no la entendió, pues ¿qué vamos a hacer? Ya más clara, no se puede. Bueno, yo no puedo. Ojalá que me estás entendiendo. Estamos entendiendo entonces lo que dice la Biblia. Bueno, ya lo dijo, ya lo vimos, que dijo 25-27 el proverbista Salomón. Buscar gloria, si tú la estás buscando, no es gloria, mi hermano, no es gloria. La gloria no se busca. La gloria, vamos a ver 27:12, el mismo proverbista. Esto es gloria. 27:2 dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Esto sí es gloria. Quiere decir entonces, no digas que yo sé más que tú. Eso la estás menospreciando, la estamos menospreciando. Yo soy antes que tú.
yo sé más que tú. Ahí entra el yo. ¿Te das cuenta? Ahí entra el yo. Yo sé más que tú. Yo soy más antiguo que tú. Todo eso, mi hermano, eso es, se llama el yo. Y ese yo nos lleva a la derrota. Entonces, aquí ya lo dijo el verso 2. Alábete el extraño. Y no tu propia boca. Espéralo o esperemos lo que digan ellos, cómo te ve, cómo te califica, quién eres, pero que hable otro. No la digas tú quién eres. Tú demuéstralo lo que puedas hacerlo. Demostremos lo que podemos hacerlo. Cosas buenas me estoy refiriendo, porque si al hablar de cosas malas, bueno, también van a hablar mal. El ajeno, dice, el ajeno y no los labios tuyos. Mejor que hable labios ajenos y no el tuyo. Al entender esto, mi hermano, esto sí es gloria. ¿Por qué? Te van a nombrar, te van a decir, tal persona, ese hombre, ese ser humano, mi respeto. Ese hombre, ese pastor, ese apóstol, ese anciano, ese ministro, ese, no sé, ese obispo, no sé qué cargo tengas. O ese ser humano, o te nombra por nombre, o por cargo. Mi respeto, te van a decir. Ese sí. Quiere decir que te están alabando, te están dando una gloria. Pero si nosotros estamos, no, yo de verdad estoy en otro nivel. Yo esto, yo el otro, Dios eso no quiere. Eso ya lo dijo, estamos viendo la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. El problema, mi hermano, tengo aquí, hay otro problema. Solamente queremos buscar la gloria. Nos gana el yo, el ego, la vanagloria, la soberbia, el altivez. Eso es lo que nos gana. Le digo, nos gana porque no puedo decir, yo ya no estoy involucrado por ahí. No me está ganando el ego, el yo, la vanagloria, la soberbia, la altivez. No me está ganando. No puedo decir eso. De verdad, no puedo decir. Ni debo decir. El problema es que ya queremos llegar a un alto nivel, en otro nivel, en un nivel más alto. No queremos pagar el precio. Eso es el otro detalle. El mismo proverbista, capítulo 18, el mismo proverbista, Salomón, capítulo 18, ahí habla de un precio. Capítulo 18 y su verso 12. Aquí te habla del precio. El precio, mi hermano, cuando te critican, cuando te burlan, cuando te hablan mal de ti. Créame, mi hermano, este es un precio. Pero no la respondas. El problema, mi hermano, es responder. Cuando te viene contra ti alguien, te habla mal, luego respondemos. Luego abrimos la boca en hablando también mal. No nos gusta la crítica, no nos gusta la burla. Nadie le gusta. Yo también, yo entiendo así que no me gusta. Pero la Biblia dice que ese es el costo de la gloria. Eso es el costo. Tienes que pagar el costo. Si lo aguantaste, si lo soportaste, entonces, ¿qué va a pasar? Si la soportaste, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir la gloria.
porque lo tienes que pagar el precio. Este 18:12 es el precio, mi hermano. Aquí le puedes agregar más citas. Aquí vamos a encontrar más citas, pero uno te voy a dar. Uno nomás te voy a dar. Esto es el precio. Dice 12. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Si no hay entonces quebrantamiento, se eleva del corazón del hombre. Se tiene que elevar. Entonces, y antes de la honra, mira, es el abatimiento. En otras palabras, tienes que sufrir. Te tienen que hablar mal. Si quieres llegar a la honra, si quieres que te respeten, tienes que pagar el precio. Porque si no pagamos el precio, no es honra. No tenemos experiencia. No hemos pagado el costo de la honra. Entonces, si quieres tener honra, tienes que pagar el precio. Esto dio de entender aquí 18:12 del proverbista Salomón. Aquí está. Entonces, vamos a sacar unos ejemplos. Le voy a darle ejemplos. El que ya lo pagó, ya lo tiene pagado y hasta dónde ha llegado. Te voy a hablar de algunos hombres que sí ya la vivieron, ya la experimentaron, ya llegaron entonces, ya pagaron el precio y ya llegaron. Te voy a hablar de la Biblia. Aquí no te voy a hablar de algunos personajes en nuestra época. Yo te voy a hablar de unos personajes pasados. De aquellos, pues. Quizás no vamos a poder entonces leer toda la Biblia. Pero recuerde la historia, un ejemplo de José. Uno de los 12 patriarcas. Hijos de Jacob, por supuesto. Los 12 hijos de Jacob. Uno de los 12 te voy a hablar. Usted sabe de antemano que José, uno de los 12, el más menor, el más joven, el más menor de los 12 patriarcas. ¿Sabe usted cómo está la historia? Entonces, leamos nomás, mi hermano, Génesis 45 y su verso 8. Ahí nomás tenemos que leer, porque ya la sabes, ya la sabemos. Ya la historia, pues la sabemos. Quizás digo yo, si alguien todavía no la sabe, no sé. Pero si usted todavía no la sabe, entonces si usted todavía no la sabe, allí dice la historia, todo el... Bueno, ahorita podemos empezar un ejemplo, el 37. ¿Y qué dice el 37? Todo el capítulo puedes leer. ¿Cómo fue vendido por sus propios hermanos? Ahí está pasmada en el 37. Allá en el 37 del libro de Moisés, hermanos, allí habla de cómo fue vendido. Puedes leerlo si todavía tú no has sabido cómo está la historia de José. Ahí en todo el capítulo 37 del libro de Moisés, su primer libro, comúnmente llamado Génesis, ahí está pasmada de cómo fue vendido Josué por sus propios hermanos. Bueno, y si tienes más preguntas, ¿y por qué fue vendido por sus hermanos?
la razón, la causa, por qué entonces fue vendido por sus hermanos. Bueno, se entiende que entonces del capítulo 37 para atrás, entonces allí habla entonces por qué fue vendido por sus hermanos. Eso ya, si la quieres leer. Y el capítulo 39 llega a las manos de Potifar. Llega a las manos de Potifar, allá en Egipto. Primero fue vendido José, odiado por sus propios hermanos, ya capítulo 37, ya le dije todo el capítulo. Y el capítulo 39, ahí cómo está, cómo llegó a las manos del Potifar. Si todavía no la sabes, le fue engañado por la mujer del Potifar, ya estando en Egipto. Fue engañada por la mujer de Potifar. Pero la pregunta estaría bueno hacerlo. ¿Se enojó José por sus hermanos que fue vendido? ¿Por sus propios hermanos se enojaría? ¡No! Y cuando fue engañado por la mujer del Potifar, ¿será que lo aceptó ¿será que cayó en pecado José cuando le fue engañado por la mujer de Potifar? ¿Será que cayó en pecado? No cayó. Porque al caer entonces, pierde la honra. Lo mancha su ministerio. Si hubiera caído, lo hubiera manchado su ministerio. Este pobre José, el mundo entero, o sea, ¿qué dijera yo en su época? Mucha gente lo pasó a creer. No, este José adúltero o fornicario, porque ya cayó en pecado. Pero él tiene la conciencia limpia. Por eso te digo a ti, si quieres pagar el precio, mi hermano, pueden burlar, criticar ese pastorcito, ese anciano, ese ser humano. Así anda. Pero si tu conciencia está limpia, ya estás pagando el precio, porque tu conciencia dice... ya estás pagando el precio porque tu conciencia sabes que andas limpio. Bien, eso es el costo, mi hermano. La que rodea, lo que te rodea, lo que nos rodea, puede hablar mal. Lo van a pasar a querer. Mira qué pasó con José. Los que le rodea en su época, en su tiempo, pasó a querer hasta el Potifar mismo, lo pasó a creer. Fue encarcelado José, fue encarcelado, pero José soportó. Puedes leer entonces todo el capítulo 39, la historia de José. Ahora, ya vayamos al grano entonces de lo que estamos hablando. 45:8, ya pagó el precio. Todo José, todas las cosas que sufrió, fue ayudado por Dios. Dios te ayuda, Dios nos ayuda cuando tienes la conciencia limpia. Dios te tiene que ayudar cuando te están amontonando cosas sin razón. O aunque tengan la razón, bueno, y así. Pero bueno, ellos quizás entienden que tienen la razón, pero qué triste cuando solo la están copiando. Qué triste, yo digo qué triste. Pero a ti, me refiero hacia ti, si tu conciencia está limpia. Entonces, 45:8, dice, Génesis 45:8, el libro de Moisés. Dice, así pues,
No me enviasteis a mí, dice aquí la palabra de Dios. No me enviasteis a mí, acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. ¿Te das cuenta? Aquí estamos hablando del Faraón. Ya está llegando, ahora sí que dijera yo, rey sobre Egipto. Dice, me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa, porque ya le nombraron gobernador. Y dice así, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde llegó José? Pero primero la pagó el precio. Aquí no hay gratis, mi hermano. Aquí no hay gratis. Cuando el faraón, José ya pagó el precio, ya salió de la cárcel, fue a la cárcel, ya salió, pagó el precio. No se enojó José. El problema que tenemos nosotros es que nos enojamos. Está bueno. Mis hermanos, mira qué me están haciendo. Este Potifar, mira que me mete a la cárcel. Esta mujer me acusa. Cuando yo salga de la cárcel, me voy a vengar. ¿Hubiera dicho esto José? Hermanos, no llegaría a ese precio. Porque la venganza, mi hermano, nunca es buena. ¿Hubiera hecho José esto como nosotros lo queremos hacer, o ya lo hiciste? ¿No quieres pagar el precio? Está bueno que me están haciendo esto. No sé qué estás pasando. Pero si no quieres pagar el precio, que yo me recupere. Me voy a vengar. A ver quién es el más hombre. ¿Seré yo o será en ellos? Pero me voy a vengar. Si tu pensamiento está pensando esto, no quieres pagar el precio, mi hermano. Si mi pensamiento está hablando de esa forma, de esa manera mía, pues mi pensamiento mío, no quiero pagar el precio, me va a salir mal. Por eso, si tú quieres vengar, mi querido hermano, no vas a salir bien, tienes que salir mal. Te tiene que salir mal, vas a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque quieres vengar. Este José no vengó, por eso le salió bien. Sufrió, pagó el precio, hasta llegó a ser gobernador. Pero tuvo que pagar el precio. Y las críticas y las burlas, este adúltero, este fornicario, dice el ser humano. Pero como estaba limpio su conciencia, que grite, que hable, que... Ahora sí, como dice el dicho vulgar, que llueva, que relampaguee, pues sígale adelante. Sabes bien lo que vas a hacer. Así que, la palabra de Dios, cuando llegue a nuestra persona, viviéndolos, la palabra de Dios, vamos a llegar como José llegó. No le pongas oído a aquellos entonces, lo que diga la gente, si tu conciencia está limpia. La gente te puede amontonar cosas, o nos puede amontonar cosas, pero si tu conciencia está limpia, vas a salir adelante. Por eso di, aquellos también que todavía no han aceptado a Jesucristo, también lo pueden vivir de esta manera si quieren también la honra, pero más, ya dijimos, a los cristianos. Ya lo vimos, José, vamos por más. Hablemos un poquito del rey David. Tuvo su debilidad, por supuesto, pero vamos a hablar un poquito del rey David. ¿Cómo lo ganó rey David? Primera de Samuel 16:7.
Primera de Samuel 16:7. Dice de esta manera. Estamos hablando del rey David. Vamos a ungir rey. A ver, le dijeron su papá, que es llamado Isaí. ¿Cuáles son tus hijos? ¿Quiénes son tus hijos? Presentó lo primero, el mayor, y luego el menor, y así. ¿Solo estos hijos tienes? Isaí, el papá de David, no lo tomaba en cuenta el más menor. A David no lo tomaba en cuenta porque era el más menor, y ahí estaban los mayores, los presentó. Pero dice 16:7, dice, y Jehová dijo a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande, ni a la estatura, porque yo la desecho. Ah, no quiere entonces el tamaño. No, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A eso entonces, Jehová mira el corazón y este cayó sobre David. Por eso si tú te das cuenta, no mira el corazón. No mira la apariencia, pues Dios. Nosotros lo miramos la apariencia, pero Dios lo mira el corazón. Y lo que nosotros no alcanzamos de ver. Por eso, aquí está. Ya estamos terminando. Cuando nos gana el ego, la vanagloria, la soberbia, la altivez, cuando solamente queremos la gloria, Proverbios 26:2, y ahí terminamos. Proverbios 26:2. Cuando nos gana, mi hermano, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, así es la maldición, nunca viene sin causa. Todo nos sale bien, todo nos sale mal, que yo diga, porque nos gana el ego, la vanagloria, la soberbia, el altivez, el yo, por eso todo nos sale mal. Ojalá si me hayas entendido, yo lo he intitulado, yo lo intitulé, migajas al ministerio. Que no te gana el ego. Que no te gane la vanagloria, que no nos gane la soberbia, la altivez. Entonces, empieza por la migaja y vamos a ganar un buen grado. Hasta aquí hemos llegado y que Dios nos siga bendiciendo.